está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Y les digo, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda. Y la revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta columna de traidores y traidoras que pretenda violentar la vida interna de Venezuela. Se entregó. There was no hard border. We would look to work with Ireland and the European Union to ensure that there was no hard border, but there has been no commitment in relation to this. And it is that last half a sentence that is the real issue, Mr. Speaker. Iniciamos de inmediato con la mirada puesta en Venezuela. Nicolás Maduro asume hoy nueva vez la presidencia de ese país en medio de la incertidumbre. Obviamente los ojos del mundo están en Venezuela, donde se realiza en este momento un acto. Vengan conmigo, por favor, porque creo que esa señal que estamos tomando no es precisamente la de la juramentación de Nicolás Maduro. Hay imágenes en vivo que vamos a tomar del periódico La Vanguardia desde España y desde el periódico El País, y si no fuera posible. Eliades Acosta Mata está con nosotros esta mañana para acompañarnos de inmediato en este proceso que es histórico. Ya tenemos el anuncio de que Paraguay ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela esta misma mañana. Tenemos otros detalles, tenemos otros contenidos, pero obviamente esa es la prioridad. Así que lo que voy a hacer en este momento es irme a una pausa para cuando regrese estar conversando con el filósofo y escritor Eliades Acosta Matos, responsable de la sección internacional de este programa.